de la calle Mejías de Aracena es donde vive nuestro próximo protagonista de Entre vecinos. Hoy vamos a pasar el día con Gerardo Sevilla, un vecino de nuestra localidad que aunque vive aquí desde hace 40 años, él nació en la aldea de Castañuelo una persona muy activa que participa en muchos ámbitos de la vida de nuestro pueblo, es voluntario de la Cruz Roja, además también pertenece a la hermandad de la Virgen del Rosario de Aracena, recibe clases en el centro de adultos de Aracena desde hace muchísimos años y durante toda su vida ha tenido varios trabajos desde muy pequeño trabajando y estudiando también hasta bueno formar su familia aquí en el pueblo de Aracena y su matrimonio con Sacra, una pareja muy muy divertida y que además se compenetra muy bien. Lo van a ver en este programa de Entrevecinos, así que les invitamos a que sigan con nosotros y a que pasen un buen rato divertido en este nuevo programa de Entrevecinos en Telearacena. You know just things that scare me i should just walk away but i can't move my feet the more that i know you the more i want to but something inside me has changed i was so much younger yesterday oh i didn't know that i was starving, starving till i tasted, tasted you. you don't eat no butterflies man. By the way, right away, you do, do things to nobody. my body. I La compañía de nuestro amigo Gerardo Sevilla. Hoy comenzamos este programa de entrevecinos, eh, pues aquí en este saloncito que tiene en su casa. Muy buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Luna. Bueno, hoy eres tú el protagonista de nuestro entrevecino y hoy te vamos a conocer sí. mejor a ti, eh, Gerardo. ¿Tú dónde naciste? Cuéntanos. Bueno, yo antes de empezar, os quiero dar las gracias por haberos acordado de, de mí, porque entre bien. tantas personas no sé por qué. Pero bueno, bueno aquí pues estoy yo para contestar lo que ustedes me digan. Eso es, algo habrá que nosotros habremos dicho. Pues Gerardo se merece un entrevecino que ver. pasemos con él un ratito de, de buen rato, de buen, de buen ambiente, ¿no? Muy y bien. bueno, te damos también la, a ti las gracias por, por a recibirnos a, a nosotros. Vale. Pero eso, yo quiero saber, vamos a empezar un poco, vamos a remontarnos un poco atrás, ¿no? Al pasado a la infancia. y a la infancia, exactamente. Y me interesa saber, pues, dónde naciste tú y dónde pasaste esa infancia. Bueno, pues yo nací en la aldea de Castañuelo uh -huh. y nací un día, de decí, un 29 de, de enero, eh, eh, sí, un día, un día 30, un 29 de agosto. 29 día, de, agosto. de agosto. Pero como estaba en la ardea, sí. pues no me apuntaron hasta el día 30. Entonces ah. lo que yo tengo en el, el todo es el día 30. Qué bueno. El día 30 de, de agosto es cuando yo cumplo todos los años. Ajá. Del 47. Pero realmente naciste en el 29. Pero nací en El 29. Uh -huh. Pero claro, al estar allí, tenían que venir con bestias y todo ese rollo. La gente uh -huh. andaba ahí de, de Castañola a cena había 7 kilómetros y medio. Y entonces, pues entonces, por eso fue pues apuntarme al otro día, después de haber nacido. Pues mira, qué curioso, empezamos sí. ya con una anécdota bastante claro. curiosa, ¿verdad? Pues sí. eh, ver. Y Gerardo, ¿cómo fue esa infancia? ¿Tienes hermanos? No, ¿Cómo no, era yo, el día a día? Yo de nací solo, porque resulta que a mi madre le daban como unos ataques perléticos. Ajá. Le daba a mi madre, le daban ataques perléticos, y entonces, que por cierto, lo... Los heredé yo también, porque vale. se, casi siempre se hereda lo mejor de los padres. Lo mejor de los, de los padres, padre, ¿verdad? Bueno, pues los heredé yo, uh -huh. pero cuando tenía siete años, uh -huh. gracias a don Antonio Martín, pues uh -huh. él me los curó. Ah, uh -huh. qué bueno. Que a, me acuerdo de las pastillas que llamaban bella Heredad. con esas pastillas y otro tratamiento más que me puso, uh -huh. pues me, me los curó. A mi madre no se la pudo curar porque ya estaba la enfermedad muy avanzada. Uh -huh. Que, bueno, entonces, hijo no. único, naciste en Castañuelo No tuve más hermanos por ese motivo, porque no querían exponerse claro. a que a que le, me pas, le pasara le como pasara. Una, me pasó a mí también. Uh -huh. Pero vamos, a mí se me quitó a los siete años sí. y hasta el día de hoy, gracias a don Antonio, no estoy vuelto, curado Don Antonio Martín Don Antonio Martín, que es que una excelente que persona es, Que hace poco y, le dieron la yo medalla le he dado las gracias, que se la tenía que haber de antes, pero bueno uh -huh. Bien está que se ha dado ahora. Nunca es tarde. Nunca es tarde eso. Sí. ¿Y cómo era la infancia en Castañuelo? La infancia cuéntanos? era, un, yo desde luego iba, porque empecé muy pequeño y al colegio. Sí. Empecé muy pequeñillo, pero tenía yo en Corterraje antes de ir al uh -huh. colegio tenía un, una cerca, una parcelilla allí y entonces tenía que llevar la, las cabras y los cochinos y eso las tenía que llevar a aquella parcela a de Castañuelo a Corterraje. Uh -huh. y venía un chaval conmigo, y entonces no es como ahora, de antes la leche había que ir por ella a los campos, Vamos. bueno, aquel chaval que, que era quinto mío, se llamaba Benito Rubio Navarro, como uh -huh. se llama su hermana, total, que aquel chaval yo íbamos, llevábamos el ganado a la cerca esa que yo estoy hablando, la parcela, sí. llevábamos allí las cabras y los cochinos, y luego sí. nos teníamos que pasar por el campo para traernos la leche para pa su abuelo. También, mm -hmm. porque allí en Castañuelo habría, pero vamos, él iba a aquel campo por la leche. Y eso así todos los días. Cuando ya llegábamos a la aldea, él soltaba su leche y nos íbamos los dos al colegio. O sea que eso lo hacíais antes de ir al colegio. Eso lo hacíamos antes de ir al colegio. ¿Y, y con qué edad teníais Era muy... ah, Pues entonces yo tendría unos cinco años. ¿Con cinco ¿no? años? O, 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 quizás menos. Con cinco años ibais sí, sí, al sí, campo con la campo bestia. Y llevábamos la el leche. ganado y todas esas cosas que te estoy hablando. Todo eso. Con y los otro era de... otros eran hasta más chico. ¿Y él era... era más pequeño? El, el, el quinto mío, ¿Quinto de mi quinta. Madre mía. Somos quintos los dos. Madre ¿Sí? mía. Y luego por las tardes había que hacer la misma operación. Ya él por la tarde no se venía porque ya por la tarde no. Pero tenía yo que ir al mismo sitio, otra vez por mis cabras y mis guarros y llevármelo otra vez a Castañuelo. Cuando y, oye, salía del colegio. Había tiempo para jugar. ¡Uh, que se había! Yo he sí. sido muy travieso. Sí. He sido buena persona, pero he sido muy travieso de chiquillo. Estaba siempre subido en las encinas cogiendo niños y, y cosas esas, los, los pajarillos y, uh -huh. y poniendo trampas para coger, no es como ahora, que para coger los pájaros y eso. Sí. Entonces había mucho, una cantidad enorme de toda clase de pájaros. Sí. Y ponía las trampas en las huertas y cogimos pajarillos. Luego lo freíamos, en fin, las cosas de los chiquillos. No me cuentes eso, sí, sí. no me cuentes eso. Sí, lo freíamos para tapas para, o para, para, para lo que fuera, nada, para, para comer. Día. O se lo echábamos a la comida, o si las madres hacían un guiso o lo que no fuera. No me diga sí. Claro. Fíjate, sí, sí. qué curioso. Todo eso fue de, después ya, uh -huh. la mayoría de eso después de, de haber muerto ya mi madre, uh -huh. porque... Tu madre falleció cuando tú eras joven, ¿no? Pequeño. A ver, ¿no? mi madre falleció cuando yo tenía 10 años. Uh -huh. Bueno, esto que te estoy yo hablando fue a lo mejor unos años antes. Uh -huh. Pero luego ya después, fue ya cuando ella falleció y ahí ya fue cuando yo me fui a casa de, de mi tía, de mi vale. tía María. Porque mi padre, entonces, era cuando aquellos años de la sementera que tenían uh -huh. que hacer la cementera, esos iban a los campos por ahí. Entonces yo solo allí en casa no, no hacía nada, me iba a casa de mi, de mi tía. De tu tía, entonces te, te criaste también con tus primas. Me crié ¿no? con mis primas, con todas mis primas. ¿Y cómo eh, era eso, esa relación con tus primas? Eso pues, yo como, como un hermano más, el niño chico de la casa. No, a mi mamá me tenían todo, a mí. ¿Sí? Demasiado mi mamá. <laughs> Porque como eras más chico... Yo los quiero igual, igual que mi hermano o quizá más. Porque él así muy siempre conmigo. Muy bueno, siempre lo tenía yo en brazos desde chiquitito, desde que nació. Nos llamaba la madre y como yo era la más chica también de mis hermanos, mi madre se ponía, anda vas por el niño, tata ahí con el niño, ten cuidado con el niño. Siempre me decía, digo, yo en brazos, porque claro, era tan chico, si tenía que darle a mi madre de comer o algo, me decía, te voy a dar vivero pero no lo vaya a ahogar, <laughs> decía mi madre. Digo, no le pasa nada al niño. Y ella estaba, hacía las cosas en otra cocina que tenía fuera de la casa, y de, de, de vez en cuando iba a sumarse a ver cómo yo tenía al niño. Y bueno, un niño lo teníamos allí, que para qué, 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 qué. Luego ya fue más, más grandecillo y ellos, y conmigo siempre, siempre, hasta conmigo. Siempre traía yo... Algunos peces que cogían en el barranco, uh -huh. o ancas de rana, o, uh -huh. o los pajarillos, todas esas cosas. Y cuando llegaba le decía, aquí estaba, hoy traigo la frita Y ella me tenía a mí un, una sartén con, con aceite solamente para mí. Y, y mis primas a lo mejor relataban: mira que el niño, yo no sé qué, y dice, ustedes dejanme a mí, ustedes dejan al niño que él sabe lo, lo que hace. Yo sí. tengo su sartén y su aceite, él se fríe sus pajarillos y sus cosas. Y sus peces y eso, y dejar chiquillos. Si al chiquillo le gusta eso, pues ¿por qué no lo hace? O sea, que era de. de tu comías de lo que cazabas, digamos? ese... No, hombre, el, yo comía tu... con todos ellos. Pero sí. que tenía yo el caprichillo ese de, de, de las cosas esas, algo. me gustaba. Y entonces mi tía, pues no me quitaba los gustos lo que a mí me gustaba. Me tenía, me tenía así, porque ella me daba todo, todos los caprichos que quería. Qué bueno. Ver, más que a sus propios ríos, ¿eh? Qué bueno. O sea, que te tenía mi maísimo, vamos. Tenía... Y tú estabas encantado, ¿no? Bueno yo hombre tenía ¿no? más tío más eso también sí, sí. algo mejor alguna vez me iba con los otros también uh -huh. cuando mi padre eso pero normalmente siempre con mi tía María casi uh -huh. pues sí, siempre que el niño se iba a, a, a los campos a los campos y tenía perchas, de estas que la ponían en la tierra y iban a picar un, un, una bellota él cogía una bellota la abría y la bellota tenía un gusanillo allí dentro y la cogía y la pinchaba en la percha. Y los pájaros, los pájaros iban a comérsela y se cerraba la percha y los cogía. Así. Y, y llevaba, pues llevaba los pájaros y, y iba muy contento él con sus pájaros. Y se ponía, tita, hoy traigo pájaros. Y dice, bueno hijo, pues pélalos ahí, que yo te lo hice. Él los pelaba, mi madre se los limpiaba. Lo echaba en agua <laughs> hasta que se desangraba. Después le quitaba el agua, le echaba la sa, <laughs> le echaba la sa y, y cogía ajo, se lo, se lo freía con ajo y con un poquito de vino. Y él pues se los comía, se los comía o antes de comer o después que lo llevara, a él no le importaba. Por pues luego después se iba al a, a, a barranco que hay allí en Castañuelo y cogía rana coyala las la rana y, le, y las mataba y le quitaba los jamones le quitaba los jamones y le quitaba la piel y entonces le dice mira abuela lo que trae mira tita lo que traigo jamones de rana dice pues está muy bien hijo yo te lo frío bueno entonces tendrás muy buenos recuerdos de esa de tu tía y de tus primas ¿no? bueno me acuerdo, te voy a contar una anécdota, claro, una de cuéntamelo. las verdes, porque claro, como me quedaba allí en casa de mi tía, sí. pues resulta que, que claro, los, mis primos uh -huh. y, y yo como chiquillo, pues me, nos íbamos arriba, nos íbamos arriba a lo que es el doblado porque entonces uh -huh. allí no había ni solería ni nada, sino la tabla pelada y con un ergón de los que había de antes de, de hoja de mazorca, uh -huh. y eso es lo que había en aquella época, pues, o la lana de la ovea, pero poca Pucma. poco más. Bueno, pues yo me quedaba arriba y mis primas todas abajo, con mis tíos y eso, y mm. yo con mis primos arriba. Pero una vez de las veces, yo sería que también cogí, no sé, que me orinaba yo en la cama hasta, hasta que tenía ya 14 o 15 años. ¿eh? No me digas me, eso. Me orinaba la cama, sería por el trauma que había cogido yo con lo que había pasado de mi madre y eso. Mm -hmm. Bueno, pues, pues una de las veces pues estaba claro. ya acostado. Y empieza a caer encima de un arca. Sí. Empiezan a caer a sonar los orines, abajo, ah, encima del arca. Ay, no me y dicen mis primas, dice, y los gatos, ya están los gatos orinándose <laughs> encima del arca. Y dice una <laughs> de mis primas, una de ellas, pues? no sé si sería la ángel o la ola que fue. Dice, sí, los gatos, dice este, Gerardo. Es <laughs> dice este, Gerardo. Es Gerardo, despierta, despierta, tota, que ya me despertaron. Y, y o sea, se que hizo. eso se caló y le eso, cayó y se abajo de... Claro, como aquello eran tablas, por Ajá. la regadura de las tablillas, pues se caía abajo. Y esa sola anécdota. Y no, no se me bueno. quitó hasta que mi padre se casó de segunda. ¿Sí? 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 I was so much younger yesterday. Oh, oh, oh. so much younger yesterday. Oh, 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 oh. I didn't know, know that, that I, I was starving, starving till I tasted it. you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, right away, you do things to my body. I didn't know. Bueno, y tu juventud dónde la pasaste? La pasaste aquí ya en Aracena o todavía en Castañuelo? No, yo estuve allá con veintitantos años o por ahí sí. no me vine yo ya a la cena. Ah, bien. A claro, vale, si vale. yo llevo aquí ya 40 años. Bueno. No madre mía, yo tengo 40. Tengo ahora 70. Años. Uh -huh. pues más o menos se puede echar la cuenta de 70 para atrás a uh -huh. la edad que yo me vine. Uh -huh. Entonces, sí, la juventud también pasaste en La juventud en la pasé eso, así, sí. ¿Y cómo fue esa juventud? ¿También trabajamos mucho? La juventud trabajamos mucho porque en aquella época estaban los campos y eso, en las sementeras y todo eso. Uh -huh. Pero luego, ya o sea, posterior, uh -huh. fue cuando empezaron aquí en Aracena las forestales. Uh -huh. Y yo he estado trabajando en la forestal por lo menos 15 años. 15, 16 años he estado trabajando. Y ahí en las forestales, pero iba y venía. Iba sí, y venía sí. a castañuelo. Yo tenía una moto. Y con la moto iba y venía de los días. ¿Y cómo era eso? Porque claro, la carretera, si sí, la que tenemos que ahora. Y, a decir, la carretera, la como... de que tenemos ahora parece que la van arreglada la están arreglando. La pero carretera no sé era, bien, era de pero barro. Ya pero ahora. Otra, eh. otra, anécdota, otra anécdota, otra anécdota. Yo iba en mi moto, tan tranquilo, y una señora que había ahí en un corpillo ahí por los robleos por ahí. Sí. Se llamaba Carmen, y era montada en su mulo con su serón que llevaba su cabaña para abajo para el campo. Uh -huh. pues resulta que yo iba a montar en la moto y dice: Gerardo, dice, ten cuidado, no te vas a caer de la moto. Dice: porque hay que ver lo que resbala esta mañana la carretera. Pues si más pronto lo dice a la mujer, más pronto me caigo. Caen? Se me rasheó la moto por atrás, Uy, porrazo Yo no me lastimé ni nada, pero me puse de traves de agua porque estaba yo vindeando aquel día. ¿Y no te caíste más veces? Porque sí, no muchas veces. Ah. Me caía por eso, por la carretera. No es porque íbamos muy despacio claro no, pero, pero de estas maneras como era barro pues las motos se racheaba y, y, y allá que te íbamos yo y todos los que íbamos también nos caímos más de una vez uh -huh. porque no se rebalaba la moto y nos caíamos allí qué Mucha recuerdo grande. qué recuerdos bonitos guardas tú de tu juventud porque aunque bueno, fuera una juventud de mucho trabajo de sí, una época muy difícil allí, y complicada allí la juventud es que la, la juventud los que estábamos allí en la lo mismo los muchachos y las muchachas éramos todos como una piña, como si fuéramos todos de familia. Entonces hacíamos las reuniones, por ejemplo, en, en las navidades o, uh -huh. o cuando eran los carnavales, o cuando en la fiesta, o en la fiesta del verano, en fin. Allí hacíamos toda una reunión en una mesa de camilla y allí todos participábamos, entre todos pagábamos y entre todos nos lo comíamos las muchachas a lo mejor hacían los dulces lo que fuera ponían los dulces allí sí. los hombres pagábamos la bebida y allí se comía y se bebía y ya está y luego mmm, en eso había una época también que hacían la piñata Ajá. Y hacían la piñata también uh -huh. era una cesta con una cinta íbamos tirando tirando de la cinta esa iba dándole vuelta Sí, la cesta, sí, sí. y pasaba iba tirando de la cinta y cuando era la cinta larga ya una cinta que era muy larga es que se había cogido la piñata y a eso le daban a lo mejor al hombre un paquete de tabaco y a la, y a la mujer le daban a lo mejor una caja de pañuelos en aquella Ajá. época o Ay. un bote de colonia cualquier cosilla de esa y así nos lo pasábamos nosotros los bailes así formaban hasta de madrugada te lo pasabas bien no yo me pasaba muy bien a mí me gustaban mucho los bailes y te, y te sigue bien. gustando. Me sigue me sigue gustando, lo que pasa es que ya puedo menos. Bueno. Ya puedo menos, pero bueno. Por lo menos mis pasos dobles, <laughs> eso, eso es. no dejo de bailarlo cada que vez no que te puedo. Que no te lo quite nadie, exacto. Sí. ¿Sigues conservando amistades de aquella época? Sí, de la bueno, yo no dejo de bajar para abajo. Tengo allí lo tengo así, ya lo bendito, porque yo allí ya como no iba ni nada, pero un cambio, sí. una parcelita que tengo antes de llegar a la aldea, ahí una, una casa... Que es de piedra, antes de pues, tarán, no sé si a unos 2.000 metros por ahí de la Ajá, aldea. Sí. Hasta allí mismo. Pues esa era de, me tocó a mí, de mi madre, de herencia, uh -huh. me tocó. Y con la que yo hablé que iba a llevar gana a, a Corte que aquella la vendí. Uh -huh. Y con el dinero de aquella lo empleé en esta de aquí. Hice una uh -huh. casita y allí vamos todos los fines de semana. Ah, qué bien. Vamos todos los fines de semana. En el verano vamos por lo menos dos veces, porque se seca aquello mucho, es una solana.

De tu aldea, de Castañuelo. Yo a mí me gusta todo y la gente, muy buena gente toda. Mm. La gente así, estás conmigo como de la familia y mm. seguimos siendo, aunque yo tengo allí familia y todo, mm -hmm. pero todos nos ayudamos unos a los otros, Eso. porque en aquella época también, pues, como estábamos en la aldea, pues a lo mejor sí. uno, teníamos huertas vueltas, ¿no? pero sí. si uno, no, por ejemplo, no tenía pepino, porque tenía el pepino se lo, se lo daba al otro, ya. Cuando el otro no tenía tomate, pues se lo daba al otro y así teníamos de todo, uh -huh, porque uh -huh. nos, nos compartíamos. Nos ayudaba y uno unos a otro compartía. Nosotros compartíamos. Uh -huh. así en aldea ha sido todo compartir, compartir, compartir. Y ahora seguimos... Yendo con... y, y siguen. Yo cada vez que voy para allá, casi siempre, sí. me dan algo. Siempre digo, no me den y los dos solos ya nos gastamos. Bueno, tú te los llevas y ya está. Y, vamos, que yo tengo ahí mi amistad. De, sigue, la bien, sigue la relación. Sigue la relación. Nos seguimos viendo. Eh, cuando es, por ejemplo, la fiesta, pues vamos. Uh -huh, es la, verdad, romería, la romería. O pues ahora pronto va a ser la, la fiesta del mosto también. Una, es verdad. La fiesta del verdad, mosto es que verdad. hacen todos los años. También vamos, echamos allí el día con ellos. Escúchame, hay algo que me da mucha curiosidad. Yo quiero saber cuándo y cómo conociste a tu mujer. Uh, mi porque mujer, tu mujer de aquí de la cena. Mi mujer era de la cena. Mi mujer la conocí yo porque lo que pasa es que salíamos eh, en la pandilla que yo salíamos, pues había sí. unos cuantos de primos de ella. Ah, amigo. y claro al comprarme yo la casa aquí estaban las casas colindantes la de ella con la mía ah que entonces los primos empezaron a decir ahora va a ser la hora ahora va a ser cuando va a ser el momento y, y yo decía digo bueno y de qué me estáis hablando yo no sé nada <laughs> yo, yo como no la conocía ni sabía quién era <laughs> ni, ni yo había visto, no la había visto nunca uh -huh. pues no tenía ni idea de lo que ellos me hablaban qué bueno. total que ya poco a poco ya cuando me vine aquí Tuve que ir a pedirle permiso al padre de ella, como las mm. casas estaban lindando, pues le tuve que pedir permiso porque yo la mía le hice obra, ah, la mejoré, hombre, ahí. la arreglé. Le lavé un poquillo la cara, como se suele decir, porque entonces no se podía ah, caer eh. y hacer de nuevo, porque no había dinero, ya. Ya, total, ya, ya. que entonces la arreglé y pedí permiso para las lindas, y solo tenía que cantar, y ahí fui ya una de las veces que la vi, digo, pues esta será la que me dicen los amigos. <laughs> y una de las tardes, ya cuando me vine a vivir aquí, pues salíamos, sí. por de antes la gente salía al fresco a, en las puertas. En las puertas, bueno, antes y ahora también. Y ahora también, algunas veces, pero, pero, sí. pero bueno. Pues ahí salimos todos ahí a la puerta a tomar fresco, yo con, con mi madrastra, como pues me sentaba ahí en eso. Mm. Y entonces, pues mi madrastra se puso a hablar con los padres de ella, y yo me puse mm. a hablar con ella. Y ahí surgió, ahí ya empezamos a hablar de, de la historia nuestra, como las cosas. Yo que tendría, cuando nos casamos tenía 27 años, tuvimos un año solamente de novio, tenía unos 26 años, y allí cuando yo trabajaba en la confitería, que como te ha comentado él, pues me decía la gente: ¿tú cuando te vas a poner novia? ¿Tú no te pones novia? Yo le decía: No, yo me voy a meter a monja. Le decía para que se callara y me dejaran tranquila, porque la gente se mete mucho, y como estaba cara un público. Yo le decía yo, no, yo no hubiese, yo me voy a a monja para que me dejaran en paz y tranquila. Cuando de buena primera, aquí de vecino, se me pone a seguir allí esperándome en la esquina, en la esquina del cine antiguo, donde está ahora, ahora no está Galerías Barro, pero donde estaba Galerías Barro, allí empezó a esperarme, empezó a esperarme, empezó a, a, a hablarme de esos temas, yo para mí, aquello era como si se me cayera el mundo encima, porque yo que jamás había pensado, ni había tenido nunca ni amigas ni amigos, porque mi vida, mi hermana sí, pero yo no, yo de joven no salía yo nada no, que el campo, el trabajillo, trabajar, el campo, ayudar a mis padres, pero yo ni amigos, ni amigas, ni reuniones, no como él, que a lo mejor tenía más reuniones, yo no. Entonces venía un muchacho y decirme de cosas de noviazgo, y de cosas de eso yo me daba algo, vamos. Colorado como un pavo me pondría, yo no sé, yo no sé lo que a mí me entraría. Pero vamos, también me pareció feo de, de hacerle ninguna cosa fea y le dije, digo, bueno, lo vamos a pensar, esto hay que pensarlo, no se puede decir ahora mismo ni que sí, ni que no, habrá que tratarnos. Digo, nos vamos a empezar a tratar y ya iremos viendo si nos gustamos. Y así empezamos a tratarnos, a poquito, a poquito, a poquito, pero el trato fue poco tiempo. Porque un año de noviazgo, os podéis imaginar. Me asomaba un momentillo a la puerta y veía pasar, cuando ya lo conocía de vecino, no a él con varios amigos, más o menos de su edad, yo decía, esta gente se han propuesto una apuesta como es vecino y lo que vienen a reírse de mí. Han dicho yo que soy vecino, le voy a enrollar. Dice, luego nos cachondeamos de ella. Yo muy mal pensada, la verdad. Fui muy mal pensada en esos momentos. Pero yo, no, vamos, que lo, lo haría yo ahora seguramente más de una vez porque no pasaba por ahí. Que no, luego ya, claro, empecé a coger cariño, ya me empecé a enamoriquear, la verdad, y ya luego se me pasó, pero a lo primero no. Porque yo a lo primero tenía metido esa obsesión en la cabeza de que esto era un cachondeo que tenían conmigo. ¿Y tú cómo, no, no, no. ¿tú cómo le llamas a tu mujer? ¿Qué le dices tú? No Chiqui. No, sí, chiqui cariñosamente. Pero cuando yo fui el otro día <laughs> es que Sacra está aquí con nosotros y claro, se está poniendo una cara que se está muriendo de la risa. Entonces, el otro día cuando yo fui al centro adulto a verte, sí, sí. que tú me dijiste, se lo tengo que decir a mi a mi, prima sí. Ayla, ¿no? a mi secretaria. Ah, a mi secretaria, ah, a mi secretaria. Sí, es que también le digo secretaria. A ver, ¿por qué le dice secretaria? Hombre, yo, explica, explica? Yo no. le digo secretaria a ella porque si no fuera por ella, entonces yo no sería nada en la vida. ¿Por bueno, qué yo soy, eso? Porque yo toda la vida entera, desde sí. que era un chiquillo hasta el día de hoy, yo lo he hecho todo, hmm. pero con una libreta y un boli. Yo lo iba anotando todo en esa libreta, y cada vez que tenía que hacer algo, miraba la libreta, pues ahora tengo que hacer esto, luego tengo que hacer lo otro, luego tengo que hacer lo otro. Y así. No sé, si por mi mala memoria, a lo mejor por eso llevo yo la vida que he llevado y tan, tan tranquila y eso, porque uh -huh. no me acuerdo de las penas que he pasado. Puede ser que sea a lo mejor por eso. Pero a lo que me quiero referir, a lo que eso. me quiero referir. Que le digo a ella secretaria porque desde que estoy ya con ella, pues ya la libreta no la tengo. Ahora la libreta es ella. Ella, ella es la que me lo recuerda. Uh -huh. Las cosas. Entonces, Gerardo, tienes que ir a esto, tienes que ir a lo otro. Me deja el papelillo escrito que tienes que ir al cole, que tienes que ir, que sea la Cruz Roja, que si tienes que ir al médico, que si tienes que ir a andar, que si incluso... Uh -huh. merendado yo no me acuerdo ni siquiera de merenda, no me acuerdo nunca. Ella está pato, pato. Está encima pato, tuya. pato encima. Encima, que si sí, la patilla que si sí, eso, que sé. Todo. Bueno, Entonces, por eso le digo yo, mi secretaria. Es. Hacéis una pareja, yo creo que muy buena, y os complementáis mucho, ¿no? Bueno, pues sí. Hemos pasado muchas penas juntos. Eso y alegría es. también. Eso. Hemos pasado de todo. Él tiene con Sacra yo creo que es una pareja que se complementa muchísimo porque él la llama a su secretaria como falla le falla a veces la memoria y Sacra tiene una memoria privilegiada pues entonces se ayudan mutuamente él tiene mucha fuerza de espíritu y, y anima la anima mucho a ella en otros aspectos y ella pues le ayuda mucho a él en el aspecto académico, en el aspecto eh, de lo que puede ser el ser alumno, ¿no? El, el hacer, tenerse que preparar para un examen o cualquier cosa así. Ellos es uno para el otro. uno sin el otro no va a ningún lado. ¿sabe? Y si tú los ves solo es porque el otro está malo, ¿sabes? Pero son buenísimos, son se quieren mucho y además, que, que es que han estado. Dice que Gerardo no tenía madre ni padre, me parece que se murieron cuando él era chico, y entonces es muy cariñoso. Pues, y es que los dos, porque eso también influye, porque él puede ser todo lo generoso y todo lo activo que sea y colaborador, pero si no tiene una persona que le sigue, no podría falta tanto. Eso también influye mucho. Cuando una, la persona que vive contigo te apoya. Y en este caso, los dos son iguales. De hecho, cuando vivía su padre, me parece que es el último que murió, de ella se turnaban, se quedaba uno con él y venía el otro. Ya estábamos en la Cruz Roja. Ya te digo que él, yo me parece que hasta el 2000, 2000 y pico tuvieron a los mayores. No podía viajar, no podía ir a ningún lado, por eso ahora yo les digo que disfruten lo que puedan y que vayan a estos sitios, que pueden gracias a Dios y que no le tienen que dejar nada a nadie, <laughs> ninguna herencia que se lo gasten antes, les digo yo. Y la verdad que lo están haciendo, tienen salud, son jóvenes, de hecho ella es más joven que yo, y, y, y que disfruten todo lo que puedan porque se lo merecen. <laughs> Something Come back to me ¿Y tú qué otros trabajos has tenido? Porque dice que has trabajado ahí. Yo he hecho de, he de, hecho todo, de todo poco, ¿no? Ya cuando me vine para arriba, luego ya, como cuando estaban las forestales y eso, mm. cuando empezó aquí la, en la Plaza harta, en lo que era el hospital, sí. pues ahí me llamó Facundo y, y me metí con los arbañiles. Ah, bien. Y ya, Bueno, yo la, la arbañilería a las paderes de campo y eso lo había aprendido yo cuando. Cuando en el año que me fui a la mili y eso, uh -huh. había hecho muchas paderes de campo y eso. Pero refinarme un poco más, empecé ahí en el, en el asilo. Uh -huh. Ahí ya me puso a eh, hacer unas pruebas y unas cosas. Y cuando vio que sabía, uh -huh. pues luego ya me puso donde había que poner. Pues yo los tejados, estuve yo tejando todos esos tejados. Uh -huh. Y los enfoscados y haciendo cielos rasos y haciendo cuartos de baño. Vamos, de yo todo? lo he hecho de todo. Uh -huh. Ahí ya me perfeccioné y pero claro, ya al cabo de los años, a ver, por cierto, sí. cuando, cuando hizo Pepe Santo el chalet que tiene la carretera de los Marines, Ajá. pues estaba yo allí con él, Joaquín Díaz y yo estábamos haciéndole el chalet a él, mm. a Pepe Santo. Uh -huh. Y uno de los días, pues me vine a casa y a las 4 de la madrugada fue cuando me dio lo del infarto. Y ahí te, ¿Te dio me, un infarto? Me dio un infarto desde mi ocario, claro. Y ahí fue donde tuve yo ya que cortar lo de la albañinería uh -huh. Y ahí, pues, ahí, no sé, yo si sí tendría unos 40 años. O no sea, ¿qué dijiste? Pues yo sé, pues ya treinta y tantos, cerca de 40 años jubilado. Uh -huh. Vale, vale. Pero vale. con toda esa entremedia de, de eso, mmm, yo después me, ha, me he hecho otras cosas más también. Vale. Aunque yo estaba dado de baja no podía hacer cosas de los albañiles porque claro. totalmente prohibido me lo prohibieron. Sí. Pero yo, en cambio, luego hacía otra cosa, como aparcar coches en la gruta. Me, uh -huh. Todos los años, cuando la feria de jamón, pues estábamos a lo mejor cuatro meses aparcando coches allá abajo en la gruta. Uh -huh. Que para allá, cuando me jubilé del todo, también me ayudó eso un poquillo para lo de la jubilación. Para la jubilación. fina para la jubilación final. Uh -huh. Y eso, luego después de, de eso también como estaba aburrido y los demás días yo no, no, no hacía otra cosa, pues entonces mmm, me dice mismo un día, dice, bueno, tú que estás aburrido en no eso, dices, tú lo, los calzados nuestros, tú no los arreglas siempre. Digo, claro que los arreglo. A ver, pero eso qué quiere decir. Dice, pues lo mismo que no los arreglas a nosotros aquí en casa, pues empieza por arreglárselo a las vecinas. Por ahí, no mm. le cobres nada. Tú se lo arreglas a las vecinas y no le cobren nada. Y si le gusta, Ajá. pues luego le cobras un poquillo para que te pague lo que es el material. O sea pues que, que ahí empezaste de zapatero. Ahí ahí empecé de zapatero, arregláselo a las vecinas y todo. Ajá. Pero todo con, estoy con eso, bajé, sí. a Hacienda, sí. bajé a Hacienda y se lo comenté. Hombre, claro. Bajé a Hacienda y le comenté. Digo, bueno, a mí me pasa esto, yo tengo este problema. Digo, a mí me ha dado un infarto, pero claro, yo ahora mismo. Puedo trabajar en otras cosas, digo, el ayuntamiento me llama para pagar coches, digo, pero cuando tengo tiempo, digo, yo sé hacer esta actividad. Y dice, ¿y, ¿y usted va a tener máquina? Digo, yo la máquina son las manos. Dice, bueno, pues como, como es cosa de artesanía, dice, no hace falta que tú tengas ni matrícula ni nada de esas cosas. Ajá. Dice, ¿tú cómo lo haces tú? Con tus manos, que no tienes máquina de ninguna sana? clase. Claro. Incluso son montones de gente de, de los que estaban en la hacienda y todos ellos venían aquí. Uh -huh. Yo lo he arreglado, cargado a todos ellos y, y de todo. Uh -huh. Yo tengo mi comienza? Me he tirado 19 años en la zapatería. fíjate. ¿Has hecho de todo, Gerardo? Do, dos años antes de, de jubilarme por mi edad, sí. pues ya corté, porque ya no podía con las pardas. Ya, ya no podía ir, entonces ya ahí corté. Pero 19 años de zapatero he estado. No has parado. No parado en toda tu, tu vida. Momento. En toda tu hecho vida. De, de, todo. De, de todo. De todo. Y sigues haciendo, porque además hay que decir que Gerardo, yo no sé el tiempo que llevarás, ahora tú nos lo dirás, mm. es voluntario en la Cruz Roja de Aracena. Uf. Eso quién lo puede contar bien en la Conchi, que fue la, la, la que fundó la Cruz Roja aquí en Aracena. Bueno, Ajá. la Cruz Roja ha cientos de años fundado, sí, ¿no? pero claro. en la esquina Aracena no había Cruz Roja ni había nada. Mm -hmm. Y entonces ella y un grupo de personas que nos, nos animamos allá a ella mm. pues vino, vino la gente de, de Huerva y fue cuando ella ya ahí la hicieron presidenta y los que estábamos todos que estábamos arreo, pues colaborábamos con ella creaste la asamblea creamos la asamblea de de Aracena, de Aracena. entonces está desde el principio desde, el desde principio. que se fundó aquí desde que en Aracena desde, desde primera hora uh -huh. la Cruz Roja se creó en el 2000 en marzo del 2000 y Gerardo y yo estábamos en Minus Válido. veníamos de Minus Válido también. Entonces él entró conmigo cuando se creó la Cruz Roja, él y muchos amigos más de los que tenía. Y la verdad que fue una época preciosa porque no existía la Cruz Roja y, y las actividades las tuvimos que realizar nosotros y pensar qué es lo que hacía falta aquí en Aracena, a dónde podíamos llegar. Y Gerardo, pues el que lo conoce, porque él está en más sitios, como en, la, en las hermandades del de Rosario y todo eso, quien lo conoce, te podría decir lo mismo que yo, que yo te puedo decir. Claro, eso ese, ese año, el primer año, pues fue, te puedes imaginar, trabajando las 24 horas, porque es que no existía Cruz Roja. Y él, pues fue quizá mi mano derecha entre otros tres más. Yo para mí, Gerardo, mm, es como mi hermano mayor. Yo siempre le he dicho que, que él es como mi hermano mayor. Es una persona que, que si contigo queda que te va a apoyar o va a hacer algo contigo o va, se va a hacer responsable de algo, tú descuida que nunca te va a dejar colgado. Él, como no sea por fuerzas mayores, pero él siempre está a, a lo que necesites. No teníamos coche, pues prácticamente su coche era de la Cruz Roja. El, el de él y algunos más, ¿eh? que son unos cuantos los que estuvieron ahí desde el principio, más los voluntarios jóvenes y eso, pero no tenían coche. Y yo quería decirte, si es que mmm, él colaboraba con todo, llevaba enfermos, eh, colaboraba lo, menos con la juventud, que aquel año estaba separado la juventud de los mayores, él colaboraba en todo. Yo que sé, hicimos baile de nocheveja, hicimos una cosa y de arribo, que yo no sabía ni lo que era eso. Que de ahí sacamos el dinero para el coche que, que compramos. Y, y él está dispuesto a todo. Como por ejemplo, te voy a decir, hicimos el, en el 2001 un baile de Nochevieja, porque aquí no había, no había ningún cotillón ni nada. Creímos que eso era. Que, que nos lo iban a agradecer. Era como de una manera pagarle a la gente el, el, lo que nos ayudaban. Pues vamos a darle algo que no tienen. Pues el día de Noche Vieja vinimos a casa a las 7 de la mañana y a la una del día de Año Nuevo estábamos Gerardo y yo achicando agua en la Plaza Toro. ¿Por qué Gerardo? Porque es que yo decía, Dios mío, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo si no hemos acostado a las 7 de la mañana? Había llovido mucho esa noche y teníamos otra actividad para los reyes y digo, yo voy a llamar a Gerardo, que vamos a ver cómo está esa plaza de toros. Tuvimos que comprar ro rollos de papel y seca. Él me trajo dos sachos, me parece que se llama, y estuvimos haciendo arriate para que el agua corriera. Y con papel secante blanco estuvimos secando toda la plaza de toros. Yo hubiera llamado a cualquier voluntario y te aseguro que a lo mejor hubiera venido, pero es que yo decía, Dios mío, pero si hemos dormido cuatro horas y yo tenía esa confianza con él porque él... Yo sabía que iba hasta allí ese día. En aquella época lo, lo primero que lo primero que hacíamos era lo, lo de los alimentos. Uh -huh. Repartir los alimentos a los necesitados aquí y, y por los pueblos. Eso es. Repartíamos por los pueblos, por todos los pueblos sí, de sí. la sierra repartíamos nosotros alimentos. Uh -huh. Hasta que ya llegó la hora que dieron que dice, hombre, esto es mucho trabajo también para la para asamblea aquí dar a cena. Esto hay que hacerlo de otra manera. Entonces ya llamaron a los alcaldes de, de los pueblos y le dijeron que por, lo, que por lo menos que vinieran por los alimentos de cada pueblo, se los llevara y que los repartieran ellos, ellos en el ayuntamiento. Y así empezaron ellos a hacerlo. Uh -huh. y, de, de, y, y te vuelvo a preguntar, lo que más te gusta a ti del voluntariado, de todo lo que hace el voluntariado, de todas las actividades que hacéis uh -huh. por otras personas, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Yo, yo es que hago de todo, porque cuando hay que sacar, por ejemplo, a los mayores de, que se sacan de ahí de, del asilo y de sus casas, okay. porque también llevamos a los mayores de, del pueblo, mm. a, a algunos de ellos, a, hombre, todos, todos, todos no todo se pueden llevar, porque entonces mm. sería, pero bueno, algunos de los que están más y los chillos y eso los llevamos cuando es a la feria mm. o cuando son las navidades le damos una vuelta así por, por el pueblo para que vean los alumbrados. O, o lo sacamos también, de antes lo sacábamos a marimateo, y y se llevaban a Mar y Mateo, uh -huh. allí hacían a lo mejor una paella uh -huh. y se le daba aquel día la comida y, y pasábamos el día allí en marimateo y, y eso. Uh -huh. Y ahora pues se llevan a la feria, y se le da la huerta por, por el paseo para que vean los alumbrado y eso, o se le da una merienda también, uh -huh. lo que tenía el chache allá arriba también se le, se le ha dado muchas veces meriendas y cosas de esas así también. Y Gerardo, tú, qué, ¿qué importancia crees tú que tiene el voluntario, la persona que es voluntaria? Yo me siento feliz, yo nada más que vea ve a ellos, con la felicidad que ellos van, y dándonos las gracias ellos a nosotros, cuando nosotros se la tenemos que dar a ellos, porque nosotros recibimos más a cambio que ellos mismos, uh -huh. yo ahora también estoy yendo todavía en lluvia, ahora vea salud también todos los viernes, ahora llevo unos cuantos de ellos, porque, como hemos tenido chiringuitos de ahí de la feria, sí. de la feria de jamón, pues sí. como estoy metido en lo de la Hermandad de la de Orrario, también Rosario, pues no he, podido, no he podido ir. Pero a mí, si me diera tiempo, uh -huh. ahí tengo que ir, vamos, que, que yo sigo yendo allí con ella. Porque es que ella era una de las voluntarias es. natas que vendían lotería. Uh -huh. Era una de las que más vendía lotería de la Cruz Roja, ella. Entonces fue día, compañera tuya. Ella ¿no? fue compañera de la mía. Cruz Roja. El caso es que fue compañera del centro de adulto uh -huh. y ha sido compañera de la Cruz Roja, de los dos sitios. Casi siempre somos lo, los mismos, de un lado y de otro. Uh -huh. O hay un grupo de personas que nos dedicamos a todas esas cosas. Has mencionado la hermandad de la Bien del Rosario. Uh. La Bien del Rosario también. Cuéntame. La Bien del Rosario fue porque resulta que con, con lo de la zapatería... Sí con la zapatería, como no tenía tanta clientela, sí. pues resulta que una de las veces vino María, María Luisa Nápoles a mi sí, casa. Sí. Pues yo la regalaba el calzado a ella. Y me dice, porque en Sacra había sido alumna de ella en la escuela, porque como ella era profesora, uh -huh. ella había sido, dice, Sacra, ¿por qué no os apuntáis los dos? Dice, porque es que la bien de Rosario está muy decaída, ahora no tiene apenas tiene muy poca, muy poca gente y eso, y dice, por lo menos, hombre, por lo menos ya soy dos más. Claro. Total, que entonces nos apuntamos. Y hace yo creo que sé los años que hace ya, y desde entonces estamos nosotros, desde que ellos estaban, que la tenían ellos, los mayores, uh -huh. los mayores y eso, luego ya después posterior, fue cuando la cogió Diego y, uh -huh. y los demás, y luego ya empezó a marchar mejor. Desde luego, gracias a los mayores. Está la Virgen de Rosario como está también. Gerardo dentro de la hermandad es un, digamos, un pilar importante porque Gerardo es un manita, es un hombre que sabe hacer de todo, digamos. Y Gerardo es tremendo. Gerardo entró porque el año le tocó la diputación y, y que cuando terminó la diputación dice Eduardo, hombre, tiene que seguir con nosotros, que nos viene bien, bueno, es que yo no puedo, en hombre, con sus limitaciones, lo que tú puedas. Y la verdad es que es un gran pilar él, hombre, por sus dolores, no podía y no puede hoy hacer muchas cosas de pie, pero él le buscaba todos los trabajos sentados. Gerardo, esto sentado, Gerardo, lo otro sentado. Y Gerardo es un pilar importante por eso, porque Gerardo sabe hacer de todo: eh, arreglar unas velas, eh, clavar, hacer una cosa nueva de, de, de manualidades, de, de cosas de madera. Gerardo es, es un pilar muy importante, son maravilloso los dos. Después hacemos de todo cuando hay que cuando la procesión para llevar cazarro para la parroquia si hay que montar el altar hay que montarlo vale o si cuando hacemos los chiringuitos también igual uh -huh. lo hemos tenido unos cuantos de años a Buguillo. ahora este año nos ha tocado la feria de jamón que la feria de jamón ha tenido tela Tela, tela dos ¿no? fines de semana que ha estado no tope... no hemos parado un momento o sea estáis ahí un poco para todo no para organizar sí. para cualquier cosa que falte para dar apoyo a otros hermanos que lo necesiten. Para, 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 todo, para, para todo. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de la hermandad de la Virgen del Rosario? Hombre, a mí me gusta sobre todo el compañerismo que tenemos ahí entre tú y el apoyo que nos damos unos a los otros. Uh -huh. Porque ahora para, para la feria de jamón estábamos todos decaídos. Y ya Sacra fue una de las primeras que empezó a poner ahí en el Facebook. En el Facebook, no, en, en el WhatsApp. En el WhatsApp. En el WhatsApp porque es más particular de nosotros. Empezó a animarlo. En el grupo hasta, de WhatsApp. Hasta que los consiguió de animar. Digo, pero vamos a ver. Si nosotros ahora nos ponemos todos a una, los mayores a las cosas que podemos hacer, pero los jóvenes a, a la camarería y todas esas cosas. Claro. Es que va a llegar ahora a ver si fuéramos capaces. No la pagaremos del todo, pero vamos a ver si somos capaces de pagar la casa. Uh -huh. Que la compramos hace tres años. Por ahí me parece que fue hace tres años, por ahí que se compró al ayuntamiento. Uh -huh. Compramos un solar. Se consiguió de hacerla, de distribuirla toda entera y, y total, y allí está todo. Pero ahora hay que pagarla. Claro. Ya no le debemos nada a nadie, pero en cambio le debemos a, a, a lo que es al banco. Ay, los bancos. Un poquillo, al banco se le debe un poquillo, <laughs> que el banco ya es, a lo demás que yo sepa, no se le debe a nadie. Ya. Na. Si la han pagado ya a los de los chiringuitos y eso, ya a nadie se le debe nada. Yo soy una persona muy creyente, con una fe, eh, una fe arraigada, digamos, se suele decir, una fe bien asentada, entonces yo creo que eso fue lo que les llenó a ellos, porque cuando, como te digo, ellos anteriormente no contacto con nosotros, cuando terminó su diputación, ellos en, la, en, el, en el trayecto de la diputación, o sea, el trabajo del año que le tocó, eh, muy entregado con nosotros, haciendo todo lo que ellos podían y todo, y después por pues, decir nosotros, hombre, por la Virgen, por eso digo que ellos tienen una fe muy arraigada. Entonces, eso fue lo que les hizo a ellos, el, digamos, el seguir decir, bueno, pues vamos, a, vamos a estar por ella. Y cada vez que dicen algo, yo le escriben mucho cuando escriben algo por la Virgen, viva eh, la Virgen, que la Virgen nos anima, que ella nos lleva, o sea que, que yo creo que ellos su fe la tienen muy arraigada y eso es lo que le ha unido a ellos, lo ha llevado más. Bueno Gerardo, sí. eh, hemos hablado de muchas cosas en esta parte sí. de este Entre Vecinos. Sí. Hay una parte también muy importante de tu vida eh, que está mmm, reflejada en el centro de adultos de Aracena. Pues sí, sí. Donde has pasado mucho tiempo, donde has conseguido hacer muchos amigos, Uy. donde has tenido unos maestros muy buenos. Y bueno, y donde todavía sigues yendo Por cierto, y siguiendo aprendiendo. Yo empecé con, con tu madre. Con mi madre, con, ¿Con mi tu madre, madre, Ángeles. Con tu madre fue la que saqué el graduado. Eso es. Eh. Que ahí está colgado el graduado. Ahora lo vamos a que, ver. Que no lo saqué porque en aquellos años, cuando yo estaba en el colegio, no fui capaz de sacar certificado de estudios primarios. Uh -huh. Porque a mí no me gustaba. ¿No te a mí no me gustaban los estudios, a mí no me gustaba, a mí no me gustaba. Y, y a mí ahora no, no me para? gustaba. Y no, y no ponía atención en las cosas y no, y no fui capaz de sacarlo. Y cuando llegué yo aquí ya a la cena, uh -huh. y yo vi. Lo que había allí, lo que había yo en el centro de adulto, que por cierto mm. fuimos la sacra y yo, allí, y cuando vi, fue, a, a aquel día había una fiesta, estaba tu madre allí, tenían organizado una fiesta allí, una fiesta entre ellos y ellos, allí. Sí. Hacían un cuanto de café y dulce a lo mejor las mujeres mayores hacían, y, y allí entre todos, pues nos invitaron a nosotros, estuvimos allí, y allí fueron los principios nuestros. ¿A ti te y gustó la fiesta? Y a, mí, y a mí me gustó la fiesta, yo con una vergüenza que tenía, y la saca con una vergüenza, pero luego nos adaptamos Fíjate. de momento, luego ¿no? ya vamos se nos quitó de, de seguida, porque fuimos tan bienvenidos allí que claro. los amigos, los al compañeros, final, se portaron muy bien con nosotros. Y al, vamos, final, al final, una familia. Una familia con una familia. Vamos que sí. Bueno, vamos a hablar de eso, pero en el centro de adultos de Aracena, ay, ay. que nos han abierto las puertas para que grabemos, para que grabemos allí todo lo que queramos. Sí. Así que nos vamos a ir para allá y vamos a hablar en ese aula donde tú has aprendido tantísimo y pues sigues sí, aprendiendo. Sí. Pero que se me ha olvidado a mí que tenemos aquí una placa que le dieron a Gerardo eh, Sevilla por ser voluntario, voluntario la de Roja. la Cruz Roja que la queremos enseñar, porque la tenía yo aquí además, en el, aquí al lado, pero se me ha ido la cabeza. A mí también se me va a ver, sí, se me claro. olvida, que es muy lógico, pues para que ustedes la vean, esta placa que le dieron a Gerardo por su voluntariado en la Cruz Roja. Tasted the sweet perfume of the mountain grass, I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart and broke it here. Made friends and lost them through the years. And I've not seen the roaring. Bueno, pues como hemos dicho, nos hemos venido al Centro de Adultos de Aracena, al Centro de Educación Permanente de filasis porque aquí Gerardo pues, tiene como también su segunda casa, ¿verdad Gerardo? La segunda casa. Porque llevas aquí viniendo muchos años. Bueno, hay que decir que antes el Centro de Adultos no estaba aquí, estaba en otro sitio, eh, pero bueno, ya llevamos muchos años aquí. No, yo empecé aquí. Tú ya empezaste aquí, ¿no? Pero no, no, refor pero no, era no reformado. Eso es. Como hasta ahora no, esto lo han reformado todo. Eso es. Bueno, y nos has contado sí. anteriormente que, que llegaste y sacra y tú aquí al centro de adultos que había una fiesta. Llega, ¿no? Llegamos aquí al centro de adultos los dos, muy cortados los dos, más colorados que, que un tomate, todo rojo. Entonces tu madre, pues ya lo que hizo que nos presentó a todos los alumnos y alumnas y resulta que aquel día uh -huh. pues hacían como una fiestecilla. Aquí, donde estamos nosotros, pero por la parte de atrás, había como una barra uh -huh. y ahí tenían ellos una cafetera y hacían por las tardes, hacían su cafelillo. Las mujeres con las mayores y eso, pues, hacían dulces ellas y, y entonces, pues, aquí entre todos lo compartíamos. Y aquel día fue una fiesta de esa uh -huh. y entonces, pues, tomamos aquí café y nos tomamos los dulces y, y cada uno iba contando su historia como le iba cómo le iba en el centro uh -huh, de adulto, uh -huh. pues ya que ellos nos animó y nos fuimos ya adaptando. Eso es. Eh. Tu madre nos presentó a los alumnos todo eso, uh -huh, en fin. Uh -huh. Bueno, desde el primer momento, ¿o ¿te gustó el centro de adultos? A mí me ¿no? gustó mucho, cosa que de niño no me había gustado para nada, ¿eh? A mí no me gustaba estudiar, yo nada más que eso. quería buscar niños, poner las perchas, coger pájaros y subirme a las y eso es lo que hacía. Uh -huh. Y con los ganados y eso. Pero a mí no me gustaba nada. ¿No nada. te gustaba estudiar? Que va, que va. Y ahora te ¿Cómo? encanta. Y ahora me encanta. Porque además tú en el centro de adultos yo... te sacaste el graduado escolar, sí, ¿no? Me lo saqué. ¿En qué año? En el año... 1900... Pues, 1900... 19... 99, 1999, por ejemplo. Por ejemplo sí. El año 1999 te sacaste el graduado escolar. Sí. Y bueno, cuéntame una anécdota ¿no? que tú recuerdas de ese sí. día que tú te ibas a examinar. Bueno, pues el día ese que yo me iba a examinar, resulta que, que iba para el centro de salud iba con mi suegro. Sí. De tantas veces que, que iba, pues una, era una de esas. Y cuando llegué al paseo de Santo Domingo, pues empezó a. Sa me salió el coche ardiendo. Un ibiza que yo tenía en rojo. Pues se me salió ardiendo. Menos más a la isma Castizo y al padre, que como me vieron que le estaba echando con un cubo agua y eso, empezaron a decirme, no le eches agua, que eso es peor, eso es peor total. Que la isma le cogió a la madre las naguas de la camilla, lo primero que cogió la pobre, y cogió eso se lo echó por encima y entonces apagó el coche. Con eso la apagó. Fíjate. Y desde entonces conozco yo a esa familia más. Es que lo, los quiero como si fueran de, de mi propia ¿Sí? familia, porque se portaron de bien, yo con un ataque de nervio que tenía, que no claro. me vea. Pero resulta que por la tarde hacíamos los exámenes, los exámenes para graduados escolares. Y yo le dije a tu, a tu madre, a María Ángeles le digo, pues mira, María Ángel, yo no me aunque yo me examine, pero este año no, tú no me, lo, no me lo valores para graduados porque yo no estoy preparado para eso. Digo, Deja, te digo, déjame para el próximo año. Uh -huh. Y así lo hicimos, luego ya al otro año, luego ya lo, lo saqué. ¿Qué a pero yo tenía un ataque de nervio que yo no podía, vamos. Gerardo es buen estudiante porque ya te digo, su carácter, eh, ese afán de aprender de verdad ¿no? y esa tenacidad, pues le ayuda muchísimo, ¿no? aunque algunas veces la memoria le haga malas pasadas, pero no se rinde. ...él sigue adelante, él sabe que eso le beneficia... ...él enriquece como persona... ...Gerardo como alumno no es un alumno... Eh, ...convencional ¿no?... Puedo decirlo de alguna manera... ...que va a su clase, termina la clase y se va... ...Gerardo es una persona que le gusta participar... ...que participa en todas las actividades que hace el centro... ...que colabora, que da ideas que sabe trabajar en equipo, eh, lo que es un trabajo cooperativo, ¿no? que hay que organizarse, que hay, por ejemplo, en los carnavales o cuando hacíamos la cebolla del carnaval, que es un trabajo de grupo. Entonces pues, hay que organizarse muy bien, hay que tener en cuenta todos los recursos necesarios. Él siempre ayuda, siempre... Eh, está dispuesta a poner su coche para tal cosa, a acompañarme para, para otra. O sea, es una persona que siempre está ahí. Sí. Tú has seguido aquí en el centro aprendiendo más cosas, ¿no? Yo continúo yo continuo aquí. Ahora, eso, ¿eh? ahora, por, por lo, hará unos tres o cuatro años, sí. pues como, como está ahora la juventud, nosotros la informática, ellos me hablaban y resulta que yo no sabía, no, no tenía ni idea de lo que era eso. Y me puse no. también con la informática. Yo sé de más que yo no voy a aprender del todo. Pero por lo menos cuando me pregunte más o menos, sé de lo que me hablan. Que eso es lo que yo estoy intentando. No sabía ni encender ni apagar el ordenador. Ya mm -hmm. por lo menos eso lo he aprendido. Eso es. Y, ahora, y hace correo electrónico, mmm, esas cosillas así. Bueno, para y, a defenderte un poco a defenderme y, un y a poco, conocer. A escribir, a escribir ¿no? eh, con ellos. Eso es. Sí, esas ¿Y cosas te, te gusta? ¿Cómo se te da? A mí me gusta menos que lo, las clases normales, pero, pero como yo sé que hace falta, pues sigo sí. ahí trabajando en eso también. vale vale Yo no aprendo más por la, la memoria que tengo, si no aprendería, que yo lo que es el aparato y eso no se me da muy más. Anda, con, con el ratolo primero se me iba también la agua para todos los lados y ya hoy por lo menos la controlo y ya hoy todas esas cosas... Y... Bueno, es que el aprendizaje lleva su tiempo, y, y ¿verdad? Escribir, tú lo sabes. poner los claro. puntos, las comas, las cosas, uh -huh. vamos, eso sí, más o menos ya. Vale. Eh, Gerardo, además también en el centro tú llevas muchos años... Eh, ¿Habréis hecho muchos amigos? ¿No habréis conocido a mucha gente? ¿Cómo es el ambiente Aquí del centro? Hemos hecho ya de, de todo. Hemos hecho amigos de, de las actividades que hacemos, de cuando se iban también a las excursiones, de cuando hacíamos los carnavales, de cuando vamos, por ejemplo, los arreores de, de, la, de las navidades, vamos a la cena. Uh -huh. Ahora son almuerzos, de antes eran cenas, ahora son almuerzos. En fin, todas esas cosas. Eso, ¿eh? O lo, los desayunos, o por las tardes cuando tomamos café, vamos a las tiendas también ahí a, a charratillo, cuando salimos de aquí nos tomamos un cafelillo. Hacíamos los encuentros allá en Marimateo. Uh -huh. También hacíamos unos encuentros muy bonitos, los de, los de otros colegios que venían, y, y, y contábamos unos uno a otros de la forma que íbamos participando nosotros en las clases. Era divertido. Era uno, era muy, muy bonito. Nos vestíamos con... ...con cosas, hacíamos un año, me acuerdo, ¿no? que hicimos como unos sombreros de, de papel también... Uh -huh. ...y como cadenetas... O sea, sí. que os ¿No? Nos disfrazábamos también. Uh -huh. nos Fuera parte de los carnavales, sí, sí, también sí. cuando teníamos los encuentros, pues nos disfrazábamos también. Bueno, ¿y cómo eran los carnavales? Porque en el centro de adulto uh -huh. perdón... ...todos los alumnos y profesores sí. y todo, formabais... Una de los carnavales era una cosa Nosotros, exagerada, era... era como una chirigota sí, porque tenía sí. vuestras canciones, vuestras Nosotros no lo pasábamos mejor cuando estábamos, por ejemplo, los ensayos de las canciones que sacábamos, cuando Pilar la curita nos hacía los disfraces, mientras que ella no nos probaba y, y luego cuando hacíamos las cancioncillas, todo eso lo pasábamos, pero bien, bien de verdad. Porque empezábamos a unos con los otros. Ay, pues a ti te queda, de esta manga te queda más largo que de la otra, que lo sí, lo otro, que sí. Y, y la, la risa y las cosas que nos lo pasábamos nosotros de bien. Ajá. Anécdotas... pues tengo muchas, ¿no? Pero sobre todo lo que es en carnavales, mmm, la verdad que Gerardo mmm, te disfrace de lo que te disfrace, él siempre queda el mejor porque queda como muy auténtico, ¿sabes? Y sobre todo me acuerdo del año que nos vestimos de, de gitanos, de un grupo de, de gitanos, bueno, y yo cuando lo vi es que, es que yo alucinaba, porque parecía totalmente el patriarca de... Él se coloca su pantalón de pana marrón gorda, su faja, su chalequillo, su camisa blanca, su sombrero y la barba. Y tú dices, bueno, y ya es que te tienes que reír porque esa vez me acuerdo que fuimos a, a Carbonera, allí al centro de adultos de Carbonera, pues a cantar algunas canciones, a tomar café con los alumnos de allí y tal. Y cuando ya volvíamos, pues nos paramos en, en Balbono. Me acuerdo que estaban las puertas de cristales cerradas y íbamos por lo menos 10 o 12. Y, y claro, tuvimos que empujar la puerta para entrar y dirigirnos así a la cafetería. Y cuando nos vieron, yo me acuerdo que estaban allí el camarero y el recepcionista y me acuerdo que estaba Antonio Campos. Y es que cuando nos vieron entrar, se quedan, las caras no se me han olvidado, porque fue una sorpresa. Yo le vi unas caras como diciendo, es uno que se nos ha metido aquí, ¿no? Toda una parva de, de gitanos, gitanas, de, tú sabes, cada uno. Y ya, claro, poco a poco <laughs> fue cambiando aquello, porque ya nos fueron reconociendo, nos miraban muy raros. Y ya, bueno, pues... Tomamos café y pasamos un rato muy agradable, pero vamos, yo me acuerdo de eso y siempre es siempre que nos tenemos que reír, vamos. Ya antes era cuando mejor nos lo pasábamos, porque Entámela. que era, era cuando íbamos, por ejemplo, a los alumnos que habían se llevan, llevado mucho tiempo aquí en el centro, sí. cuando ya acababan el graduado, a lo mejor, pues eso se retiraban la mayoría. Ya. Y entonces íbamos a, a cantar a su casa, como por ejemplo a Manolo Barzabá, íbamos a Carbonera a cantarle allí las canciones nuestras, allí nos recibían muy bien, nos ponían también un cafelillo uh -huh. y eso, y cuando íbamos a Barzabá también nos sacaban una copilla allí, una caja de, de lo que fuera, de, de cualquier cosilla así, uh -huh. y, y nos pasábamos muy bien. Luego de ahí ya cuando cantábamos todos, nos íbamos sí. al paseo. Me acuerdo que un año uno llevaba chorizo, otro llevaba de aquí el centro bebida. Cada uno lo que podía y allí, en el paseo, pues allí lo nos compartíamos nosotros las cosas, cantando nuestras canciones y nuestras cosas, nos comíamos allí lo que fuera, cada uno lo que llevara. No, no, es que no nos daba corte de nada, ...como íbamos disfrazados y el ambiente era eso de, de carnaval, a lo mejor pues, a uno le surgía una idea, pues se ponía a pedir y me acuerdo que juntábamos dinero y después nos comíamos un pastelito. Eh, en la pastelería de Rufino y, nos, y es que pensábamos, digo, pero vamos, pidiendo y, y, y la gente nos echaba dinero y yo sé cosas así, cuando hay mucha gente, pues la verdad que te lo pasas muy bien porque hay, hay muchas ideas. Eh, me acuerdo también que subíamos a la radio cuando todavía estaba encima del pisito de ahí de Juan del CI, formábamos allí una que no vea, también a la Televico también hemos subido a cantar. El año que fuimos de pirata, que hicimos hasta ...hasta un barco, ¿no? Y nos presentamos allí y bueno, pues la gente se enrollaba, tuvimos que cantar y todo allí a palo seco En fin, nos hemos pasado la verdad que muy bien, nos hemos reído muchísimo. La gente era muy... muy predispuesta a participar y a pasarlo bien. Sin problemas, sin. Muy lindo. Tu madre ha sido una de las... De la eso, porque me acuerdo de, de que tu madre cogía el bombo desde que empezábamos, ella no paraban todo el tiempo. Y luego el hijo de la curita que está ahora para Pajaén, ese chaval cogía la caja. Era y, lo que liaban... era, y, y formaban poco, todo el tiempo tocando. Y, y luego había era, al final, no me acuerdo quién era el otro que también tocaba la guitarra. Uh -huh. Y nos formábamos Amor, mucho. Lo que yo te digo, una, grupo, chirigota, una chirigota. Una chirigota también. Una chirigota, ¿también al escenario. Pero el día que estábamos nosotros solos, nos lo pasábamos mejor no, pues cuando ya íbamos, ya. cuando el desfile, cuando el desfile ya se formaba la rebujina claro. y ya allí entre todos era distinto. Claro, claro. Pero nosotros cuando nos lo pasábamos el bien grupo, era cuando el, el grupo nuestro íbamos solo y, y, y íbamos, casi todos los años íbamos a Carvarki Iba hasta, hasta Manolo eh, el Arcarde, iba allí a, a nosotros a Cuchano, iba hasta Cuchano, le cantábamos las canciones. Hombre, nunca sin ofender, nosotros no nos ofendió nunca a nadie. Claro, claro. Le cantábamos las cancioncillas a eh, él, nos aplaudían allí, vamos, lo pasábamos divinamente. Uh -huh. Y, y, y vamos, ya. Gerardo, a nivel de, o sea, aquí en, en el aula, con vuestros alumnos, o sea, tus compañeros, sí. que habéis hecho muchos amigos, que sois una familia... También han pasado muchos maestros por el centro, sí. porque hay años que bueno, van cambiando, ¿no? Sí. Pero en todo el tiempo que tú llevas, un maestro o una maestra que a ti sea muy importante para ti. Hombre, como tu madre no había ninguno aquí. Luego había otro, pero es que los he tratado para menos. ti, para ti, claro. Para Había montones, yo ya no me acuerdo de, 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 de la mayoría, de, de cómo había, es que, que todos los años había dos o tres nuevos. y entonces ¿Cuál ¿cómo era se tu favorito? Acordaba? Yo qué sé, qué decirte. Uno de los, de los últimos que había que, que era un chava extraordinario se llamaba Tico. Ese sí. fue, no sé si fue el año pasado o el Kiko, otro antes, ¿no? Kiko, año en esta pasado. clase. Uh -huh. Y enseñó hasta algunas chiquillas y todo que no sabían ni leer ni escribir, las enseñaron a leer y a escribir. Uh -huh. Por lo menos, por lo menos ya saben poner su nombre y sus cosas. Y vamos, que sean muchos, que no, no mucho. sabían nada y entonces, pues... ¿Y los sí. maestros cómo son? ¿Son cercanos? ¿Son amigos? Los, los maestros son, son, son amigos, vamos. Nosotros nos hablamos todos de tú como si fuéramos todos iguales. Luego, lo bonito que esto tiene también sí. que tú llegas a lo mejor con un problema, tú se lo cuentas aquí a ellos y ellos te dan consejos. Pues mira, debías de hacer esto, de lo otro. Y, y es como si fuera una familia. Ya como llevamos tantos años juntos, pues ya no son más que nada como de familia. Claro. ...y continuamos haciendo la cebolla... La ...este cebolla. año también nosotros. la hemos hecho nosotros... Para los ...también... Uh -huh. la, la, ...eso empezó tu madre a hacer la cebolla... ...y ya cuando dejó ella... Pues, ...por otro año... ...claro me dio a mí en el Eduardo Nevado... ...que si sí vamos a hacer la cebolla... ...y yo se lo propuse el año pasado a esta gente... Ya, ...digo claro. aunque no esté María Ángeles... ...porque claro. lo vamos a continuar... Claro, hombre. Digo, ...ustedes no os parece... ...que ella la hacía y ella le va, le, le vale le va a alegrar... ...que nosotros continuemos... Vamos. Y como estabas Tichari, Rosalía, mi prima Ángela, Luisa, un montón de ellas que, que siempre se la ha he hecho, dieron todas que sí. Y, y entonces pues, hemos continuado. Lo que sí, que claro, ya como tu madre estaba más ahí, era la que se subía a la escalera y todo. Pero este año, como hemos tenido dos maestros también, el Kiko y el Adrián, sí. este año pasado, pues ellos los pobres les decíamos los que sabíamos. Como, como, es, como era, eso, como, como era eso, les decíamos cómo había que hacerlo, pero luego ellos se subían a la escalera. Y ellos eran los que ponían los papeles. Ajá. Nosotros le dábamos los papeles y ellos los ponían. Pues, ponlo en este lado, ponlo en el otro día. En fin. es, que, es que hacer la cebolla también claro, hay que es saber que hacerla. tiene un, trabajo, ¿eh? ¿Tiene un que trabajo. Tiene un trabajo. Tiene ¿eh? un trabajo. Y menos mal que la claro. hacéis. Menos mal que la y hacéis. Yo no, no podía subirme porque desde que me operé y eso no puedo hacer cosas de esfuerzo, ni puedo hacer locura. Sí, sí, sí. Pero bueno, entre... Pero todo, ahí estás tú también. Pero ahí estábamos tú está haciéndola. Hacíamos las la bolsas, las llenábamos aquí en el centro. Las bolsas que eso lleva muchos papeles, bol, Bolas. Bonita bolas eso de periódico. Uh -huh. Llenábamos eso y luego ya nos llevábamos allí a Santo Domingo y allí es donde se hacía la pelota. La... Qué bien. ¿La cebolla. La cebolla. Eso. Mm -hmm. Bueno, sí. Gerardo, muchas gracias Nada, por gracias dedicarnos a este programa, este rato como acordado de, de mí. Bueno, nos acordamos siempre y yo te conozco bueno, desde que era enana, o sea, bueno, como no te voy... <laughs> ¿cómo no me a, voy a acordar de, de ti? También, bueno, desde chiquilla. A desde chiquita. Claro, bueno, bien. pues Gerardo, muchísimas gracias pues por nada. todo, esperamos que sigas tan... Aquí estamos para lo que se ofrezca, lo que haga falta, lo que Eso. yo pueda ayudar, pues aquí estamos. Pues igualmente, Seguimos aquí estamos luchando. también. Pues muy bien. Me encanta que seas una persona tan vital, que te superes, que te guste aprender y que sí, te ponga sí. nuevos retos y los, y los alcances. Y por a intentar por ello. De, de seguir para adelante, bueno, muchas gracias, Heraldo. Pues nosotros terminamos aquí nuestro entrevecino rodeado de aprendizajes y de educación en este centro de adultos. Ya saben, volvemos la semana que viene, el miércoles, con un nuevo programa. No se pierdan esta cita, acompáñennos. Hasta entonces. Take me back to when we found weekend jobs. When we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends.